Bueno, así es. Literatura e introducción a las artes. ¿Cuál es su nombre? Luz, Luz Belisario. Oiga, ¿y con estos cursos puedo aprender? ¿Usted sabe a conversar? Desde luego. Y no solo eso. Tal vez usted se interese por hacer algo. No sé, escribir, pintar o quizá tocar algún instrumento. Lo importante es que usted se decida. Dígame, ¿cuándo le gustaría empezar? Genial, eso es lo que quiero. Ay, pero no me hables de usted, que me hace sentir muy vieja. Vamos a romper el turrón. ¿Qué te parece, Angie? Está bien. ¿Cuándo te gustaría empezarlos? Sí, mañana. ¿Mañana puedes? Buenas tardes. Busco a la señorita Luz Belisario. Pase. Pase, por favor. Gracias. ¿Y cuál es su nombre? Angelina. Angelina Gabrieli. Es mi nueva maestra de literatura y arte extemporánea. Contemporánea, Luz. Literatura y arte contemporánea. Y usted debe ser... Edmundo. Edmundo Krill a sus pies. Mucho gusto, señor Krill. Anoche tuve la oportunidad de ver su entrevista en el programa de Mónica Cañedo. Realmente logró ponerlo en aprietos, ¿no es así? El placer es mutuo, señorita Gabriel. Bueno, todos estamos muy contentos, pero yo estoy ansiosa por comenzar. Si nos permites, ¿vamos, Angie? Ok. Con permiso. Sin embargo, yo me opongo a la teoría engreída que propone a la literatura como un medio ideal para convertir al individuo a una idiosincrasia predeterminada. Máxime, si esta teoría, preñada viene con la pasión absurda por lo banal y lo anecdótico. Tal es el caso de los escritorzuelos más representativos de la llamada nueva era de la literatura latinoamericana, que infectan como una plaga la mentalidad de la pobre gente que se anima a comprar sus libros. Voto entonces por la renuncia a esta farsa, por el desacato total y absoluto de las imposiciones del mercadeo. Por la adopción de la catarsis, en la que mis letras serán todas las supuraciones, secreciones y excreciones de un alma torturada por sus propias trampas y excesos, a causa de su inmensa necesidad de ser y de existir. Dejaré pues en ellas mis demencias, mis obsesiones, punto y aparte de la mentira global que pretende uniformidad de seres despojados de identidad. El ser humano es por naturaleza inalienable,
incomparable, diverso, individuo a fin de cuentas. La democracia solo puede ser posible si yo respeto a mi prójimo y mi prójimo me respeta de igual manera, a pesar de nuestras diferencias. La historia ha sacrificado ya demasiada sangre en pos de unificar criterios. ¿La igualdad es entonces una simple utopía? Yo soy yo, solo yo sé quién soy. Y si no lo asimilase así, que mi condena sea extraviarme entre esos seres sin rostro, asexuados, uniformes, desprovistos de faz y de entrañas, que me hunden en el anonimato, absurdo consuelo de los hombres globales. Por ahora es todo. Te recomiendo que centres más la atención en la lectura. Es difícil apreciarla mientras te estás pintando las uñas. Luz, no se puede atender a Dios y al diablo al mismo tiempo. Sí, Angie, discúlpame. Descuida. ¿Mañana a la misma hora? Ok. ¿Te acompaño a la puerta? Sí. Gracias. ¿Qué onda? ¿Vas a ir o no? Ay, no sé, güey. Es que hoy me toca clase. ¿Tú? ¿Tomando una clase? ¿Cuál clase, güey? Mi clase, güey. Ay, pero tampoco quiero que se encabrone la Gina si no voy. Bueno, en fin, ¿a qué hora me esperas? Pues temprano, ¿no? Para irle a comprar algo a Gina, ya ves que no le gusta cualquier cosa. Ok, ok. Oye, ¿y va a ir el Roger? Ay, Luz, nada más para eso vas, ¿verdad? Ay, ok, ok. Bueno, te veo entonces. Besitos. Chao. Tengo que salir un rato. Ay, la pobre de Gina se peleó con su marido y no quiere quedarse sola. Y me pidió que me quede esta noche con ella. Regresaré mañana al mediodía. ¿Puedo? ¿Me puedes llamar a Angie y avisarle que hoy no tomaré la clase? Gracias.
Sí.